dijo porque como este sapo, güey. Ha estado. Ajá. Ay, sí. Es que por eso lo vio. Sabía que está cerca de él. No, ella lo dijo por la Nayeli. Como también sabe que la Nayeli da miedo a los sapos por algo. No, pero ah. Ah, que le dan miedo a los sapos. Ah. Ya no me lo dijo, no le dijo. Ya me lo dijo. Vaya. La Nayel le tiene miedo a los sapos, pero ha aprendido a superar el miedo porque los agarra, los besa, los carga. No, aparte de eso, es vecino. Ahí está uno. Nada, pero si ya me metía en ese reto. Por eso, la Nayel ya los agarra, los besa, los anda cargando. Duerme con él. Ah, ya entendí. Y es bien grande, se hace a todos. Va, el sapo, ¿usted qué le parece? ¿Que sí la va a hacer o no la va a hacer? Pues, yo digo que sí. Ah, pues, no, está bien. Uy, ya me. Ay, Henry. Yo vi que venía para lo que pasa, lo que pasa es que tiene miedo que Henry se enamore de ella, entonces ya la está. Está corriendo. Ah, okay. Entonces, sapo, ¿qué le ha parecido a usted el desempeño? ¿Sí cree que la hace o no la hace? Pues mire, viejito, yo le voy a decir. Yo la estuve aconsejando últimamente. ¿Hoy en la mañana o ayer? De hace o antes. Atrás, ah, esa era excusa para estar hablando con ella. Ajá, ya entendí. Claro, papá, claro, porque no tengo nadie con quien hablar. Ajá. Entonces yo le digo, mira, amigo, vos metile con todos los retos. Tienes que ser una. Mira, ya como que nada, la agarra. Es que esos son puches. ¿Ya ha agarrado el sapo usted? No. Primera vez. Es que esta mujer es guerrera. Son heladitos. Ah, tu pierna. Son heladitos, son fríos. Vaya, mira a Nayeli como. Nayeli. Hola, Nayeli. Me acordé que la vez que el día. Ayeli me dijo, no lo dejé porque se va a dejar, pero... Venga ella, que venga. Ayeli. Ayeli. Vení. Vaya, dale, venga, Melissa, para que vea. Vaya. No. Se la va a comer rápido. Silencio todo. Vaya. Odali, vaya, venga acá porque está. Póngase. Allá Nayeli, enfrente, porfa. Vaya, póngase usted a la par de la Nayeli. No le vamos a tirar nada. No le vamos a tirar nada. No, oye, pase. No me pase ya. No, cállense. Silencio, que ahorita nomás es la Nayeli y Melissa, vaya. Nayeli le tiene miedo a los y pánico, no sé qué le tiene porque no son ni feos y son muy increíbles. Mire qué hermoso, qué hermosura. Mire. Los ojitos que hay en el mundo. O sea, un sapo puede llegar a ser peligroso ya cuando está como con aquello blanquito. Con aquello blanquito por fuera, pero aún así para los humanos dicen que eso no es peligroso. Para los perritos sí. No, es mentira eso. Vaya, entonces la Nayeli prácticamente en esto es como su gemela. Ella siempre, no sé cómo, porque ella siempre ha vivido con sapos. Entonces no sé. Hija, en tu casa, alrededor, en todos lados. En todos lados, en tu casa, donde has vivido, siempre han habido sapos. Porque pues si aquí. Entonces, la Nayeli, por alguna razón, siempre ha tenido miedo o un pavor a los sapos, pero ella, mire cómo los agarra, dale. De las dos patitas, Dale. Dale, como que es primera vez, vos. Muy grande. Ella, no vayas a soltar. No vayas a soltar. A ella. Vaya.
Ahora usted agarre. Agarre el sapo. Agárrele el sapo. De la otra patita. La otra patita. La otra patita. No, A tu rabito, A tu rabito del lance. Así ha de ser de la Jenny, ¿cómo? ¡Negro! Vaya, tóquelo así para que la vea. ¿De frente, no, de atrás? No. ¿De dónde atrás, pues? Así ve, vaya. La patita, tóquele, solo es un poquito fría y es todo. Vaya, para que vea que tiene más miedo él, por eso empezó a miar. Agárralo. Segundo reto del día, segundo reto del día. Vencero morirte. No, más abajito, ahí está la patita. O bien vence o muere de miedo. Es que se puede lastimar si lo agarra más de arriba. No, porque lo soltaste. Ahora el reto, Melissa, ahora el reto sería que vos se lo pases a la Nayeli de pata a pata. Ya que ella no te lo pudo pasar a vos. Ahí téngalo. Vaya Nayeli. No lo vayas a soltar. Tenés que agarrarlo. Si lo soltás, vos perdés. Vaya, aplauso, reto superado. ¡Vaya! ¿Y qué eso digo yo? Son fríos. Todavía. Sí, un beso a la culebra. A la mona es experta en eso. Pero habló con el diablo, dice. Vaya, entonces, quiero ver. Usted, Alejandra, ¿qué le ha parecido la gatita? ¿Qué? ¿Gutiérrez es el apellido? Aguirre. Gatita Aguirre. Yo digo que con unos días se le va a pasar todos estos miedos. Sí. No, pero ha superado dos. Sí, ajá. Con las ganas. Sí. Y mire, ya ha tenido como esa lucha con el miedo, pero ahora ya se queda así como con las ganas. Sapo, pues, sapo, no, otro reto, dale un ocre a ver si lo pasa. Rico. ¿Ya ha comido ocre? No, es que ella es de ciudad, ya no ha comido ocre. No, más rico. Es que no saben antes. Vaya. Pero hay gente que, ay no, qué feo esto, ¿verdad, Jocelyn? Es que son ligosos. ¡Dale, vómete, no, no! ¡Es un tronco que comió acre! ¡Como chile verde! Es que ahí comienza. Es que no me comí de eso todos los días. Vaya, ajá. Entonces, Mona, ¿a usted qué le ha parecido? Bien, también, porque también lo que me gusta de ella es que, aunque diga que no, no lo hago. O sea, sí, pero la mamá dijo, te la tomas o te lo choques, la leo, tópelo. Ahorita le dijo, tú me lo agarras, te lo voy a toparle. Ajá. Lo bueno es que tiene alguien que la motiva. Ajá. Fíjese que yo creo que ella hasta el trabajo Armando le quitaría, fíjese. Ella, el trabajo Armando. Es la consejera. Si te vas a salir del río, te vas a tirar del río, si no yo te tiro. Ajá, cabal. Chama, ahora la Ale que no ande viendo porque es público. No has cambiado, mexicana. ¿Y qué va a hacer la mujer y con ella? Ya estamos dejando. A dejarla para...
Y es grande para no, está muy grande. En una pequeña, no cabe, no, sí cabe. Sí, así son las cositas. Ve. Son, vaya, ajá, entonces, Bessy, usted que es la mera mera aquí, ¿qué le ha parecido? Pues fíjense que, así físicamente bien bonita. Y ya luego yo estaba ahí viéndola y catalogándola y todo. Ajá. Y vi de que. Vide. O sea, ella, no, vi de qué. O sea, está bien. Vi de qué. O sea, separado. Entonces estoy viendo que ella sí tiene potencial. O sea, prácticamente ella sí, sí dice y está dispuesta a hacer todo por todo. Sí, lo logra. No, solamente que ahorita solo que no ha agarrado un poquito de confianza porque. Es normal, va. Ella me recuerda cuando viniste a la cena vos con Nando, la primera vez que viniste con aquel y... ¡Tímida! Ajá. No me tupida. Ajá, pero sí, ella tiene mucho cuerpo, o sea... Potencia. Para, ajá, o sea... Que eso es lo bueno de que si alguien le dice ya, hacelo porque porque te va a salir esto, o si lo puedes hacer, yo estoy viendo que sí lo hace. Sí, yo conozco casi la mayoría que han venido aquí como he sido como la supervisora. ¿Va? Ajá. Va, entonces, supervisora, ¿qué le ha parecido el desempeño de la Yosin hasta ahorita? Pues fíjense que la verdad, bien. Uh-huh. En una parte sí, en otra no. Ajá. Sí, ajá. Hay mucho que cambiar, yo creo. Enseñame, ¿verdad? ¿De verdad? Sí, vaya, ya lo voy a enseñar. No, eso no es. Sí. No, me robo todavía. No, me robo todavía. No, pero está bien. No, era ya experta ya. No, que estoy viendo yo que viene así como una para retos de la Yosin, de ciudad que se junten. Ah, ajá. Para la Yosin, de ciudad. Sí, sí, porque cuando la idea es no decir no. Ajá. O sea, esa es la cosa, no es por eso que está demandando a aquel o el chocolo dice no. Ajá, 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 ajá. Y se cierran a decir no. Qué vergüenza, chocolo. Qué pena, man. Esta bicha le decía más que esto. Sí, sí, cierto, cierto. Mire, fíjate que nosotros a veces esperándonos ahí para tirarnos el chiflón y Henry adelante ya con el chaleco por las piedras se había ido. Sí, a tirarme esa vez. No, cuando íbamos aquí abajo, él adelante ya con el porque había ido por la orilla, sentadito y nosotros en el chiflón divirtiéndonos. Cuatro veces nos tiramos el chiflón. El peroli que se tenían que tirar de allá arriba, ¿no? Que sí, por poquito se iban bajando, bajando y bajando. Órale, pero al final me tiré como 5 veces. De no está hablando de vos, ya está hablando de Henry. Que ah. Quedaba, que 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 ella podía haber dicho no, aquí no, porque, o sea, esto no es para mí, o sea. No, como quien dice, no, yo no, yo ni siquiera soy. Esto no es para mí, yo no hago esto, o sea, fijarse ahí en el tema.